pruebas, Rector. ¿Estará sospechando algo? Mira, cálmate, por favor. No está sospechando nada. Es solo la información que debes de saber. ¿De acuerdo? Si tuviera sospechas, habría ido a otra clínica, pero él vino a mí. Ya, tienes razón. Además, he vuelto a reemplazar sus resultados con los de un enfermo. No tienes por qué preocuparte. ¿Pero ya ha transferido el dinero a nuestra cuenta? Sí, el dinero ya está en la cuenta. Por supuesto que lo comprobé. Pero el Rector empezó a dudar. Puede cambiar su decisión en cualquier momento. No tengo planes para construir nada en un futuro previsible. Boris Anatolievich, han traído los medicamentos. Vamos. Ese famoso viaje de Grecia. ¿Qué bien que hicimos esa foto, eh? ¿Te acuerdas cómo escapó de mis manos? Yo también salté tras el pez, pero no pude atraparlo. Hicimos una apuesta de quién agarraría al pez más grande. ¿Tú puedes? Por nosotros, Lidia. Por nosotros. Vale. Llevamos 3 meses de esta mañana. Es que no puedes contar.
dos horas y ya está. Me vendré a visitar mañana porque me preocupo por mis pacientes, ¿correcto? Él no me ha llegado a la puerta, así que un paciente muerto. Me huyes, ni se te ocurra dejarme.